No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Reflexión del Evangelio de hoy, con el Padre Teófilo Rodríguez. Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es sábado 18 de febrero. El Evangelio que vamos a compartir se toma de San Marcos capítulo 9 del 12 al 13. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra. Y de esta nube salió con voz, una voz que decía: Este es mi hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron a Jesús: ¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él le contestó: Si fuera cierto que Elías tiene que venir, primero tiene que poner todo en orden. Entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Por lo demás, yo les aseguro que Elías ha venido ya. Y lo trataron a su antojo, como estaba escrito de él. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. Nosotros escuchamos este episodio ya de la perspectiva de la Pascua. Creemos en Jesús verdaderamente resucitado de entre los muertos, el que a través de la cruz y la muerte ha llegado a su nueva existencia glorificada y nos ha incorporado también a nosotros a ese mismo movimiento pascual que incluye las dos cosas, la cruz y la gloria. He de esperar que nuestra reacción ante este hecho no sea como la de Pedro, espabilado él, que aquí sí que quiere construir tres tiendas, quedarse con la gloria. No quiere oír hablar del Calvario ni la cruz. A la luz de este pasaje, también nosotros estamos llamados al testimonio, dar razón de lo que creemos. En esta manifestación de Jesús glorificado, que adelanta lo que vamos a vivir nosotros también un día, esa presencia real del Hijo de Dios, que en medio de lo que representa la ley y los profetas, está allí para decir: ahora todo se cumple en mi persona, para que Él sea respondido, obedecido y podamos dar con nuestra vida testimonio, como en su momento también lo harían los discípulos. Esa transfiguración pone un contrapunto de la página anterior del Evangelio, cuando Jesús tuvo que rendir a Pedro o reñir con él porque no entendía e invitaba a sus seguidores a cargar la cruz. A los tres apóstoles, testigos de este acontecimiento, Jesús les hace experimentar la misteriosa escena de su epifanía o manifestación. Esa manifestación, acompañada por estos dos testigos, Moisés y Elías: Este es mi hijo amado,
así escucharán la voz del Padre. Aparece envuelto en la nube divina con un blanco deslumbrante, como anticipando ya la victoria que seguirá después de su pasión y muerte. La voz de Dios invita a los discípulos a aceptar a Cristo como el Maestro auténtico, no solamente para los primeros discípulos, sino para nosotros que hoy hacemos memoria de este acontecimiento. Escúchenlo. Escuchar la voz de Cristo es escuchar al mismo Dios. No es muy feliz su petición después de la negativa. Aceptar la cruz, ahora que está en momento de gloria, quiere hacer tres tiendas. Así pide Pedro. Y Marcos comenta la no muy brillante intervención de Pedro diciendo que no sabía lo que decía. Hermanos y hermanas, asumimos también nosotros hoy decididamente que para la gloria hay que abrazar la cruz por la causa de Cristo. Cuando arrecia la prueba, ¿en quién nos apoyamos? En un llamado del corazón doloroso e inmaculado de María, se nos dice, un 15 de febrero de 2015, sé mi imagen en el mundo, mi niño. Donde quiera que vayas, lleva mi mensaje de amor y conversión. Sé mis manos que recogen unidas las plegarias de las almas. Sé mis pies que peregrinan en el mundo en busca de almas. Sé mi corazón que se abre como refugio para la humanidad. Sé mi boca que proclama que la única verdad es mi Hijo Jesucristo. Sé tú mi pequeño misionero, el amor de mi amor de madre. Sello tu alma con el sello indeleble y sagrada de Fátima. Deseo con mis hijos consagrarlos a mi doloroso e inmaculado corazón. Encender un nuevo Pentecostés. Pero si esta humanidad no abre su corazón, mi gracia no podrá entrar en ella. Abran sus corazones, reciban el Espíritu Santo, Maestro de la verdad. Guíe sus pasos bajo la luz y sientan mi amor de madre. Mi amado Francisco quiere llevar al mundo a una experiencia de fe. Ministro de la casa de mi hijo, colaboren con él. Eres mi escogido. Eres el Hijo de Dios, a quien consagro como mi embajador en toda la tierra. Ora por el Papa Francisco, el Papa de los Hijos de María, el Papa de la Era de María. Fátima queda guardada en tu corazón y sello tu corazón con el sagrado don de Fátima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Sigan pasando un feliz día.